Señor, abre mis labios. Eterna es su misericordia.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu.
Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su augusto firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Concedernos que libres de temor, arrancados
librados de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia tu presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que siguiéndote a ti, no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así en todas ellas sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú, que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia,
infunde constantemente tu gracia en nosotros, para que tendiendo hacia lo que nos prometes, consigamos los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial, le damos la bienvenida a la peregrinación de Plegadizo San Francisco. Nos unimos a sus intenciones, a sus oraciones, pidiendo la intercesión, la protección de Santa María de Guadalupe sobre sus personas, su trabajo, sus familias, igualmente para todos y cada uno
de los aquí presentes. Nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo con humildad delante de Dios nuestras culpas y pidiendo perdón al Señor por ellas. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario,
se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido, ni han creído en él. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Este domingo podemos leer los textos de la Palabra de Dios como una invitación a meditar sobre nuestra responsabilidad ante la llamada y la voluntad de Dios. Esta es la propuesta del profeta Ezequiel. Es necesario convertirse a la justicia de Dios para acogerse a su promesa de vida. Y se plantea también esta cuestión que todos de alguna manera vivimos. ¿Nos acercamos a Dios y hacemos el bien? ¿O nos alejamos de Él y entonces nos olvidamos de hacer el bien? También en el Evangelio leemos que la invitación está hecha y no basta obedecer solo de palabra. San Pablo, por su parte, en la carta a los Filipenses, propone el modelo, que es Cristo, obediente al Padre hasta sus últimas consecuencias. Podemos decir, se plantea el tema también de la obediencia a Dios. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? En el Evangelio, San Mateo habla del rechazo de los dirigentes judíos hacia Jesús, que desembocará en su pasión y su muerte. Pero también este es el marco de las parábolas que hemos leído hoy, que leeremos también en los próximos domingos. En abierta hostilidad, los jefes judíos y los ancianos del pueblo interrogan a Jesús sobre la autoridad con la que actúa. Jesús les responde con tres parábolas, una de las cuales es la que hemos escuchado. El texto de hoy se encuentra enmarcado por dos preguntas. La primera es retórica. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? De dos hijos, el primero dice que sí a su padre, pero luego no hace nada. Y el segundo dice que no, pero obedece. En el contexto social de la época, llevar la contraria a un padre constituía una afrenta muy grave contra su honor. En este sentido, el hijo que dice sí a su padre, aunque luego no vaya, al menos salva las apariencias. La segunda pregunta es más concisa. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? La respuesta es clara, el que va a la viña. No vale lo que se dice, sino lo que se hace. A continuación, Jesús interpreta la parábola a la luz de la situación de hostilidad que él mismo está sufriendo. En contraposición a la actitud de los sacerdotes y ancianos de los judíos, las palabras de Jesús tienen como protagonistas a los publicanos y a las prostitutas. Estos últimos están representados, de alguna manera, por el segundo de los hijos. Inicialmente dijeron no a Dios, viviendo de una manera incorrecta, pero después han sido capaces de acoger la invitación en primer lugar del Bautista y después de Cristo, y han cumplido la voluntad del Padre. Nunca es tarde para aceptar la misericordia de Dios. Nunca es tarde para hacer el bien. Por el contrario, los dirigentes judíos son como el primer hijo, que dicen aparentemente sí a Dios, pero de palabra. Pero en realidad se están negando a cumplir lo que Dios quiere de ellos. El mensaje central es que hay que cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esto se logra acogiendo la buena noticia del Evangelio. Nosotros tenemos que cuestionarnos sobre nuestra respuesta personal a Dios, que no sea solo de palabra, sino de obra. ¿Qué es en concreto lo que tengo que hacer para cumplir la voluntad de Dios? Teniendo en cuenta las palabras de María en el Evangelio, hagan lo que les diga,
Reflexionemos cómo Santa María de Guadalupe nos invita en forma muy concreta a construir una casita sagrada, es decir, una nueva civilización del amor, una sociedad en la que con nuestra actitud haya más respeto mutuo, más justicia y más paz. Hermanos, construir una civilización del amor significa hacer nuestro mundo un poquito mejor de acuerdo al querer de Dios, que no quiere nuestro daño, sino lo contrario, todo nuestro bien. En situaciones difíciles como las que hemos estado viviendo y como las que están viviendo muchos, muchos hermanos nuestros que han perdido muchas cosas, sus casas, sus posesiones, sus familiares, etcétera, hemos de responderle a Dios. Pero responderle a Dios significa responderle al hermano. Tal vez hemos dicho sí, claro, y no hemos hecho nada. Nunca es tarde para hacer el bien. Nuestros hermanos en muchos estados, aquí mismo en la ciudad, muchos estados de la República, están necesitando nuestra ayuda. Que le digamos sí a Dios y que actuemos en favor de ellos. No es tarde todavía. Es más, ahora es cuando más se necesita. Al primer momento todo mundo se vuelca a ayudar. Y ha sido admirable, verdaderamente, este ejemplo que nos han dado tantos y tantos y tantos hermanos nuestros. Ahí está nuestro México. Ahí está la verdad de lo que somos. Cuando nos alejamos de Dios y nos encerramos en nuestro egoísmo, estamos destruyendo. María de Guadalupe nos pide que construyamos una nueva civilización del amor, que hagamos de nuestro México, y es nuestra oportunidad, una casita sagrada, donde ella esté cubriéndonos a todos con su manto. ¿Qué tenemos que hacer? Cada quien dele una respuesta al Señor desde lo profundo de su corazón, pensando en los más necesitados. Es la oportunidad de seguir ayudando. Los obispos que están al frente de los lugares donde ha habido más destrozos nos piden esa ayuda y nos dicen que ahora es cuando más nosotros tenemos que apoyar. Este día, la colecta de la misa será destinada, lo que ustedes den aquí, normalmente se hace la colecta, será destinado a nuestros hermanos necesitados. Sean generosos. En esta forma, hermanos, estaremos realmente cumpliendo la voluntad de Dios. Que así sea. ¿De pie? Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades, especialmente los que están sufriendo por las calamidades que hemos tenido, para que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra caridad. A cada petición contestaremos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor vivifique su iglesia y le conceda santos numerosos, ministros que iluminen y santifiquen a los fieles. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y, habiéndola encontrado, descansen contemplándola. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado y nos libre de la muerte imprevista. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los peregrinos de plegadizo San Francisco, para que el Espíritu Santo los siga guiando por el camino del encuentro al Señor. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el Padre Miguel Ángel Contreras, que cumple un año más de vida, para que el Señor, mediante la mediación de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, le colme de abundantes bendiciones. Oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por todos nuestros hermanos que siguen sufriendo por las calamidades naturales, para que encuentren el consuelo y la presencia de Dios y de Santa María de Guadalupe, especialmente a través de la caridad de nosotros los cristianos. Oremos. Dios nuestro, siempre dispuesto a acoger a los publicanos y pecadores que se convierten y se proponen actuar con justicia y con bondad, escucha las oraciones de tu pueblo y danos un sincero espíritu de penitencia, para que, teniendo los sentimientos propios de Cristo, podamos alcanzar la paz y el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Por la hostia nuestra vida.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea agradable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Transformado en la sangre del Señor.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Queridos hermanas y hermanos, la Basílica de Guadalupe ha establecido un centro de acopio de 9 a 19 horas todos los días de la semana para ayuda de nuestros hermanos damnificados de los diferentes estados de nuestro país por los sismos, ubicado en la Plaza Mariana, detrás del Carrillón, por lo que les pedimos cooperar con lo siguiente: alimentos enlatados, productos de higiene personal, artículos para bebé, artículos para limpieza, colchonetas y cobijas, agua purificada, medicamentos que no hayan sido caducados, material de curación. Para la ayuda económica, los aviseros y en lonas, se encuentran los números de cuenta que la Basílica ha dispuesto para hacerlo o también en la página de internet. La Fundación Plaza Mariana ha dotado un espacio en las criptas de la misma plaza en la Basílica de Guadalupe para que los familiares de las víctimas de los recientes terremotos que así lo deseen puedan depositar en este lugar las urnas con los restos mortales de sus seres queridos. Es necesario asistir directamente a las oficinas de Plaza Mariana en horarios de atención para conocer el procedimiento. La Arquidiócesis de México y la Basílica de Guadalupe se solidarizan con nuestros hermanos que pasan necesidad. Queridos hermanos, muchas gracias. Dios y Santa María de Guadalupe bendigan su generosidad. Recuerden, nunca es tarde para ayudar. Hagamos lo que podamos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.